momentito. Por la culpa de la dueña de casa, esa, la Barbie vieja que se puso faltosa conmigo. Claro, nosotras trabajando y ustedes haciéndose pasar por las invitadas. ¿Eso es justo? Perdón, pero nosotras hemos nacido para ser servidas, no para servir. Por favor, reina, ¿qué vamos a hacer con toda esa comida? ¿No nos van a dar ni un sol por eso? ¡Empújatelo, pues! ¿Hay más fama? Sí, sí, con paciencia. Oye, un momento, no, no se lo coman todo. A ver, tú. Ahí está. ¡No! ¡No se coma todo! ¡Tenía mi también! A ver, esto que sea mío, el ají de gallina me lo llevo. ¡No! ¡No! ¡Deja! Porque yo estuve en negocio de catering, tú no. Mi amor, no sabes cuánto lo siento. Rubí, mi nona no está muerta todavía. ¿Ah, no? No. Ah, es que vi a todos con cara de velorio. Perdón. Tu nona es una mujer muy fuerte. Estoy segura que va a salir de esta. Bueno, yo los dejo para que conversen. Gracias por venir, Grace. No tienes nada que agradecerme. Chao. Grace, muchas gracias. ¿Qué dicen los doctores? Bueno, que el estado de mi nona es delicado y no sé qué más. Nosotros no estuvimos ahí cuando más lo necesitaba. Mi amor, ahora ya todo está en manos de Dios. Cuando venía para acá, vi una capillita y me acordé que mi mami siempre me decía, no hay nada más poderoso que la fuerza de la oración. Ojalá Dios quiera escucharnos. Y si la vieja se muere, solo espero que esta vez te haya dejado parte de su fortuna. Tu mirada mata, tu sonrisa. Oremos. ¿Ah? Oremos. ¿Y Nicolás? Se quedó conversando con Rubí. En un rato nos vamos ya. Sí, mi amor, cuando tú quieras. Ay, como no pude comunicarme con Carlos, estoy segura que él hubiera hecho algo para ayudarnos. Vieni qua, Francesca, vieni qua. Cara mía, estamos aquí. ¿Dónde? Te estábamos esperando, hija mía. Esta silla y esa copa son para mí. ¿Para quién si no? Los necesité mucho. Tengo tanto que contarles. Sabemos por todo lo que has pasado. Estoy muy cansada. Y siento como si hubiera caminado toda una vida. No, aún no. La familia te necesita. Y Francesca, ahora más que nunca. Ellos me odian. En cambio, al lado de ustedes siento paz. Déjenme que me siente, por favor. No quiero regresar. Quiero quedarme aquí con ustedes. Todo a su tiempo, querida mía. Todo a su tiempo. ¡Mariano! ¿Papá? Estábamos rezando por mi nona. Yo creo mucho en el poder de la oración. Doctor. Se nos fue, ¿verdad? No,
No, doctor. La señora Francesca pregunta por su nieto. ¿Quiere verme? Quiere despedirse. Tranquilo. Mother. Ella solo quiere hablar con su nieto. La paciente se encuentra aún muy delicada. Por ningún motivo debe recibir emociones fuertes ni sobresaltos. Está bien, gracias. Hola, Nona. Hola, Nicolás. Nona, perdóname. Perdóname por no haber venido antes, ¿sí? Isabela. No vino, Isabel. Aquí estoy, Mother. No te vas a morir, ¿verdad? Mother. Te prometo que vamos a regresar muy pronto a la casa. Y todo va a volver a ser como antes. Forever and never.